El presidente del Municipal Pérez Zeledón tiene claro que el campeón nacional tendrá que abrir un poco más la billetera pensando en el torneo de la CONCACAF, donde ya tiene un boleto garantizado luego de levantar el cetro en el mes de diciembre. Yo pienso que hay que abrir un poquito más la cartera. Tenemos que agarrar este momento de gran magnitud para esta zona, de que tanto el comercio aquí de la zona como de San José y la metrópoli nos apoye un poquito más, haya mejores patrocinadores o nuevos patrocinadores. Pienso que se van a dar, porque la gente está con esa ilusión de seguir ganando, y pienso que esa misma ilusión nos ha hecho nosotros seguir trabajando para llegar a obtener ojalá otro título. En el caso de la cancha, el presidente fue claro que quieren jugar como local los partidos en el estadio municipal. Cuentan con una iluminación idónea y los tiempos para estrenar la cancha sintética, que se colocaría a mediados de este año, estarían bien para poder tener el aval. Nosotros ganamos un campeonato nacional aquí en nuestra casa, lo ganamos. Eso estriba demasiado, es principal que nosotros tengamos los partidos oficiales de CONCACHAMPIONS aquí en nuestro campo. Eso va a ser, según lo que he escuchado, lo que he oído, va a ser inicios del 2019. Así que nosotros ya, como he hablado ya muchas veces, ya a partir de mayo de este año se han iniciado las obras, y en 2 meses y medio están hechas las obras de todo lo que es gramilla, para haber una gramilla de primer mundo. Así que no vamos a tener problemas para tener todos los requisitos para jugar aquí ese partido. Se espera que la cancha sintética se empiece a colocar a finales del campeonato de clausura 2018.